TV Peñol, habíamos traído la semana pasada un invitado, Santiago Chaverra Hincapié, que nos dio algunas instrucciones importantes de cómo mover a través de la actividad física. Decíamos, invitado, ¿se queda? ¿No se queda? Sí, les gustó. Nos han escrito, nos han hablado muy bien y hoy lo tenemos de nuevo invitado para hablar de varias actividades, la parte física, cómo trabajar el training, cómo hacer también un poquito las sentadillas, cómo trabajar nuestro abdomen, para bajar un poquitico el abdomen también. Aquí está con ustedes Santiago Chaverra, en TV Peñol, con Aguas y Aseo, con la Alcaldía Todo por Mi Gente y el Instituto de Deportes y Recreación del Peñol. Hola a todos, espero se encuentren muy bien en casa y se estén cuidando conscientemente en esta etapa de pandemia. Yo soy Santiago Chaverra Hincapié y hoy nuevamente estoy aquí para compartir con todos ustedes. El día de hoy realizaremos una rutina de abdomen, la zona core del cuerpo. El abdomen es importante no solo por la parte estética del humano, de presentar una parte armoniosa y bonita en su cuerpo en esta zona, sino que también la zona core y el abdomen es la parte de la estabilidad del cuerpo, la que nos permite mantenernos, no caernos, estar bien estables en el cuerpo. Antes de todo, quiero agradecer a la Alcaldía Todo por Mi Gente, al INDERP en cabeza del Bambino Henao, a TV Peñol por realizar la producción de todos estos programas y llevarnos a nosotros a sus casas para que realicemos estas actividades. Y por supuesto a nuestro patrocinador Aguas y Aseo. Para empezar nuestra rutina de hoy vamos a realizar un calentamiento con estiramiento dinámico. Vamos a empezar estirando nuestro tronco utilizando el tren superior que son nuestras manos. Vamos a ir a un lado y al otro durante 10 repeticiones, lo vamos a contar. Vamos a un lado y al otro, vamos estirando el abdomen, nuestro tronco, lo vamos a realizar 10 veces. Al terminar esta parte de estiramiento, vamos a ir ahora, abrimos nuestras piernas, vamos con nuestro tronco atrás y abajo, lentamente, vamos atrás, lo que más podamos, y abajo, atrás y abajo. Hay que hacer este ejercicio conscientemente, no sobrepasarnos con la velocidad de nuestros movimientos, porque podemos causar lesiones en nuestro tronco. Estos estiramientos sirven para que el cuerpo esté bien preparado, son ejercicios de propiocepción, que es la preparación del cuerpo para realizar cualquier actividad física y evitar las lesiones. Vamos a ir atrás y abajo, atrás y abajo. También vamos a hacer 10 repeticiones. Cuando acabemos esto, con nuestras piernas abiertas igual, vamos a cruzar el tronco. Pierna derecha, mano izquierda, mano derecha, pierna izquierda. Y lo hacemos dinámico, 10 veces. 10 veces todos estos estiramientos dinámicos. Es muy fácil hacerlo en nuestras casas, el espacio es un espacio propicio, no tiene que ser muy grande y lo podemos hacer nosotros sin necesitar ningún elemento para realizar los ejercicios. 10 veces también, ahora, así, cerramos nuestras piernas, ahora vamos a rotar el tronco. A un lado, vamos al otro, a un lado, al otro. Utilizamos nuestros brazos para darle estabilidad al cuerpo, a un lado, vamos al otro. A un lado, al otro, vamos a contar también 10 veces. 10 veces este ejercicio. Esto es nuestro calentamiento que lo hacemos con un estiramiento dinámico. Es algo muy simple pero muy importante antes de realizar nuestros ejercicios y nuestra rutina de abdomen. 10 veces también. Ahora, el tronco. Ponemos las manos en nuestra cintura y vamos. 5 veces a un lado. Vamos a rotar el tronco hacia la parte derecha de nuestro cuerpo. 5 veces. Nos detenemos y ahora hacia la parte izquierda, 5 veces. Finalizando las 5 veces vamos a ir adelante y atrás, ahora con el tronco, las manos en la cintura, adelante y atrás. 10 veces en total. Recordemos que antes de realizar nuestra rutina los estiramientos son dinámicos, para darle producción al cuerpo y prepararlo para el ejercicio central. Y finalizando, los estiramientos son estáticos, que es para recuperar nuestro cuerpo del cansancio y de lo que tuvimos durante nuestra rutina. Listo, vamos a empezar. Vamos a realizar 7 ejercicios de abdomen. Vamos a realizar 10 repeticiones de cada ejercicio. Son 7 ejercicios, 10 repeticiones de cada ejercicio y en total vamos a hacer 3 series de este ejercicio. Lo voy a explicar una vez y en casa vamos a repetir la serie que les explique, los 7 ejercicios durante 3 veces.
entre cada ejercicio, en la interlación de cada ejercicio, en el descanso, podemos usarlo para hidratar, para respirar un poco y para descansar. Se recomienda 2 minutos de recuperación entre cada serie y con 3 series. En 15 minutos acabaremos muy rápido y trabajaremos nuestro abdomen, que es muy importante para todos en casa. Vamos a iniciar. Nos vamos a ubicar en el suelo y con una abdominal sencilla, las rodillas flexionadas, vamos atrás, manos en el pecho y subimos. 1, 2, 3, 4, sin despegar la planta de los pies del suelo. 6, 7, 8, 9 y 10. Finalizamos el primer ejercicio. El segundo, vamos a simular una bicicleta en el suelo. Vamos a poner nuestras piernas elevadas, nuestras manos detrás de los oídos y vamos a cruzar. Subimos el pie izquierdo y cruzamos la mano derecha. Subimos el pie derecho y cruzamos la mano izquierda. 10 veces, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Segundo ejercicio, en esta misma posición. Vamos a realizar el tercero. Elevamos nuestras piernas, las mantenemos en este lugar. Generamos aquí un ángulo de 90 grados y vamos a los lados. 1, 2, 3. Cuando vamos al lado y lado es solo 1, 4, 5. Voy a los dos lados, 6. A los dos lados, 7. A los dos lados, 8. 9 y 10. Tercer ejercicio. El cuarto. Vamos a elevar nuestras piernas. En esta posición, aquí vamos a trabajar el abdomen alto, la parte de arriba, la más cercana al pecho. Y vamos a ir arriba a nuestras puntas de los pies. 1, ese es más rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es nuestro cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio ya finalizado. Procedemos al quinto, que es. Vamos a trabajar el abdomen bajo, que es la parte que queda debajo del ombligo, abdomen bajo. Vamos a llevar nuestros brazos a la parte de los glúteos, nos vamos a acostar y vamos a bajar las piernas sin tocar el suelo y las elevamos lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Finalizamos nuestro quinto ejercicio. Ahora el sexto, en la misma posición. Ahora vamos a intercalar piernas. Aquí trabajamos abdomen bajo y las entradas, que están en la parte de la ingle del cuerpo, la parte interna del pie. Listo, vamos a intercalar los pies, derecho arriba, izquierdo abajo. Intercalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6 ejercicios llevamos hasta ahora. 6 ejercicios. Ahora vamos a realizar la parte de abdomen plancha. Vamos a realizar una plancha donde vamos a trabajar la zona core, que es el abdomen completo. En los primeros ejercicios trabajamos abdomen en la parte superior, la más cercana del pecho. En todos los ejercicios trabajamos el abdomen central, porque los estamos utilizando en todo momento. Y en los ejercicios de pierna trabajamos el abdomen bajo para trabajar todo nuestro abdomen completo, fortalecer nuestra zona core y, por supuesto, los que quieran marcar sus cuadritos y su abdomen lo puedan hacer. Vamos a finalizar con plancha. Sirve para la estabilidad del cuerpo y también para fortalecer el abdomen y, por supuesto, los brazos y las piernas también. Ese ejercicio fortalece todo nuestro cuerpo. Vamos a ponernos en una posición recta. Las dos piernas las apoyamos, los dos brazos fuertes, mirada al frente y contamos 15 segundos allá en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En este ejercicio vimos que trabajamos todo nuestro cuerpo. Tren inferior, que son las piernas, tren superior, los brazos, el apoyo,
y la parte del abdomen, que es la parte central de nuestro trabajo. Ahora, ya les expliqué los 7 ejercicios. Recuerden, 10 repeticiones de cada ejercicio y vamos a realizar 3 series con un buen calentamiento, un buen trabajo consciente y al final el estiramiento estático, listo. Estiramiento dinámico al empezar y estiramiento estático al finalizar. Entonces, recuerden las 3 series y vamos a finalizar con un estiramiento estático. Vamos a hacer lo mismo del dinámico, pero ahora nos vamos a quedar en el punto. Entonces vamos a contar 10 segundos acá, en el tronco al lado, con la mano izquierda arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Ahora vamos con nuestra mano derecha arriba. Inclinamos el tronco al lado izquierdo. Contamos hasta 10 nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora llevamos el tronco adelante. Manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora atrás. Las manos vamos abajo, listo. Contamos hasta 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos arriba para estirar nuestro abdomen. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora al lado. Cuerpo recto. Hasta acá hasta la cintura. Giramos el tronco y los brazos. Al lado izquierdo y contamos hasta 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así de esta manera finalizamos nuestra rutina de hoy. Rutina de abdomen y zona core. Fortalecimiento de nuestro cuerpo, el que nos da estabilidad para no caernos en la calle, para no caernos realizando cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de ejercicio y por supuesto, a quien no le gusta verse tonificado y su zona del abdomen, sacar los cuadritos que todos queremos. Entonces, espero les haya servido bastante esta rutina, la hayan disfrutado en casa. Recuerden, no necesitamos mucho. Es un espacio propicio, un espacio que lo podemos realizar en nuestra casa, en nuestra sala, en nuestra pieza y no necesitamos ningún otro elemento. Recuerden que nos debemos mover en esta situación de pandemia, no debemos quedarnos quietos en casa, hay que estar activos, producir. Y recuerden, muévase por su salud muévase. Agradecimientos a la alcaldía Todo por mi gente, a Inderpe del municipio del Peñol, en cabeza del Bambino Henao, a TV Peñol por producir todos estos espacios, por llevarlos a ustedes a casa, estas rutinas realizadas por nosotros para que ustedes estén en conexión con nosotros y en conexión con su cuerpo y por supuesto a nuestro patrocinador Aguas y Aseo. Recuerden que esta rutina, si no la cogió completa aquí en TV Peñol, la puede encontrar en nuestro canal de YouTube, TV Peñol. Allá van a encontrar todas las rutinas que realizamos en los programas. Si esta rutina le pareció buena y la quiere repetir, ponga ahí en YouTube, busque para que repita esta rutina y los demás eventos que estamos realizando aquí en TV Peñol. Muchas gracias a todos, espero se cuiden en casa y recuerda, por tu salud, muévete.